Voy a tejer con el gancho de 4 milímetros. Bueno, iniciamos entonces por la carita de nuestro Santa. Preparamos el arito mágico y vamos a subir 3 cadenas. 1, 2 y 3. Vamos a tejer en puntos altos con lazada, entrando al arito, jalando la hebra y vamos a salir por 2 y por 2. ¿Okay? Esos son los puntos altos que voy a tejer, un total de 12. Este va a ser el punto número 3. Punto número 4. Y aquí ya estoy en el último punto, el punto número 12. Aquí ya cerramos, entonces vamos a entrar aquí. Entramos por el primer punto, jalamos la hebra por ahí y ahora sí podemos cerrar. Iniciamos ahora la vuelta número 2, vamos a subir 2 cadenitas y ahora debemos contar 24 puntos. Entonces, 2 puntos juntos en cada espacio. La primera cadenita y este punto son los primeros 2. ¿Okay? Ahí está. En el espacio que sigue también vamos a tejer 2 puntos juntos. Espacio que sigue. 1 y 2 en el mismo espacio. ¿Okay? Puros aumentos. La vuelta número 2. Y listo, vuelta número 2 finalizada. Cerramos con un punto deslizado. Muy bien, iniciamos la vuelta número 3. Vamos a subir 2 cadenitas y nuevamente vamos a tejer aumentos. ¿Sí? La cadenita y este punto son el primer aumento. Ahora, en el espacio que sigue, un punto solito, nada más uno. Espacio que sigue, vamos a tejer 2 puntos juntos. En el espacio que sigue, nada más uno. ¿Ok? Entonces la vuelta 3 bien fácil. Un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto. Número 3 finalizada. Muy bien, cerramos con un punto deslizado en el primer espacio. ¿Y qué creen? Pues listo, aquí ya vamos a subir una cadenita y podemos cortar. ¿Sí? Cambiamos de color. Color, pues el blanco es el que nos toca. Y vamos a iniciar pues aquí mismo donde finalizamos. Pasamos el color y vamos a cambiar de puntos por puntos bajos. Entonces subimos una cadena. Y vamos a tejer ahora 2 puntos separados, 1 y 2, y ahora un aumento en puntos bajos, 2 puntos juntos. Así. Nuevamente 2 puntos separados, 1 y 2 en diferentes espacios, y ahora un aumento en el mismo espacio, 2 puntos juntos. Es que finaliza la vuelta, ahora sí cerramos con un punto deslizado. Bueno, ya estamos listos para la siguiente vuelta. Vamos a subir una cadena, vamos a continuar con este mismo color. En ese espacio vamos a entrar con un punto bajo, así. Y vamos a subir 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y nos vamos a brincar 3 espacios. El que ya está tejido no cuenta. Vamos a contar a partir de aquí. 1, 2 y 3. En el tercero vamos a entrar con un punto bajo y volvemos a subir 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Vamos a brincarnos 3 espacios. 1, 2, 3 y 3 cadenitas. 3 espacios, un punto bajo y 3 cadenitas. Y listo, pues aquí ya finalicé, miren, ya estoy en la última cadenita. Vamos a rectificar un total de 12. Aquí fue donde iniciamos, esta fue la primera. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Okay? Debemos finalizar exactamente aquí. Y una vez finalizado, pues ya vamos a tomar estos últimos puntos sin cadenita. Miren, un solo punto en cada uno de los espacios. Entonces así, nada más un solo punto. Una vez que finalicen y lleguemos aquí donde está la primera cadenita, a ver, me falta un punto. Muy bien. Entonces aquí vamos a entrar con un punto, vamos a entrar con un punto bajo, así. ¿Okay? Y vamos a subir 2 cadenas. Adentro de esta cadenita vamos a tejer un total de 5 puntos. Esta cadenita es el primero, contamos que llevamos uno y vamos a tejer con lazada en puntos altos, ¿ok? Bueno, entonces 1, este va a ser el punto número 2, punto alto número 3, 4 y 5.
Aquí nos detenemos. Ahora vamos a subir dos cadenas y en el mismo espacio un punto deslizar. Así. Entramos a la siguiente cadenita con un punto bajo. Y vamos a subir dos cadenas. Vamos a volver a repetir este mismo paso. Vamos a dar la lazada, contamos que llevamos un punto, llevamos uno. Ese es el punto número 2 y 5. Muy bien, aquí nos detenemos para subir dos cadenitas y vamos a cerrar en el mismo espacio con punto deslizar. Sí, vamos a llenar todo hasta llegar a la última cadena. Listo, pues aquí ya finalicé, miren, ya estoy en la última cadenita. Vamos a subir las últimas dos cadenas y vamos a cerrar con punto deslizar. Muy bien, vamos a subir una cadenita y ahora vamos a girar el tejido así. Y vamos a entrar en los puntos bajos que tenemos aquí, miren. Entonces vamos a tejer así un punto bajo en cada uno de estos espacios. Y nos vamos a detener exactamente por estos puntos, un punto bajo en cada uno de los espacios hasta llegar hasta el último pétalo. Y listo, pues ya finalicé, ya estoy aquí, miren, en el último pétalo, ¿ok? Ya estamos por la parte de atrás. Entonces, aquí, amigas, vamos a tejer un punto deslizado, así. Y vamos a subir tres cadenas. Una, dos y tres. Y ya vamos a continuar con la próxima serie de cadenitas para tejer otras barras. Entonces, miren, giramos el tejido así. Y vamos a entrar con un punto bajo en los puntos bajos que aparecen por aquí. Entonces, miren, esas tres cadenitas las vamos a enganchar aquí en relieve. Con un punto bajo. Así. Nuevamente tres cadenas. Próximo punto bajo, lo localizamos, es este. Entramos con un punto bajo. Y así, estos son todos los pasos. 1, 2, 3, tres cadenitas. Y su punto bajo. 1, 2, 3. Y un punto bajo. Miren, bien rápido, ¿eh? Bueno, finalizamos. Y listo, miren, pues aquí ya estoy en el último. En mi última barbita. Aquí vamos a tejer igual el punto bajo para poder cerrar esta cadena y listo, vuelta finalizada, ¿ok? Estamos así. Entonces ahora vamos a subir aquí dos cadenitas, giramos el tejido y vamos a entrar a todas las cadenitas que acabamos de tejer, ¿ok? Igual como tejimos estos. Vamos a contar 5 puntos, contamos que este es el primero, este va a ser el punto número 2, punto número 3, 4 y 5. Una vez finalizado, subimos dos cadenas y su punto deslizado en el mismo espacio. Nos vamos a pasar a la siguiente. Aquí está. Entramos con un punto bajo, subimos las dos cadenitas. Ese es el punto número 1. Este va a ser el punto número 2 y 5. Subimos dos cadenas y cerramos con un punto deslizado. Bien. Que quede muy bonito, ¿eh? Igualito. Estoy a punto de finalizar. Estoy subiendo las últimas dos cadenitas y cerrando con un punto deslizar. ¿Okay? Bueno, nos falta otra. Yo le voy a dar 3. Miren, aquí con 2 así es como luce. Le voy a dar otra para que quede mejor, más gordito, mi santa. Entonces voy a volver a subir 3 cadenas. Así. Voy a dar la vuelta. Y voy a volver a enganchar aquí en estos puntos. Un punto bajo, 1, 2, 3, un punto bajo en el punto bajo, así. Y pues esta va a ser la última capa. Aquí ya vamos a subir una cadenita en el último punto deslizado. Estiramos un poquitín y podemos cortar. Y miren, pues son 3 capitas, ¿ok? Las que le hice. Y vamos a tejer entonces, miren, por aquí, por esta parte. Pero vamos a tomar algunos puntos de los que están por aquí. Muy bien, vamos a agarrar aquí tres puntitos, de 3 a 4, ¿ok? Entonces voy a entrar por aquí, miren, y voy a pasar así el nuevo color. Muy bien, vamos a tejer entonces, este va a ser el punto 1, este va a ser el punto número 2, 3, y miren, aquí vamos a entrar también por aquí, por ahí, y luego vamos a entrar por aquí.
así, ¿ok? Y vamos a tejer un punto bajo en cada uno de estos espacios. Y vamos a llegar también, pues todos estos, hasta llegar aquí, miren. Vamos a pasarnos por aquí, en esto que tenemos aquí. ¿Ok? Miren, así. Entonces vamos a agarrar de aquí para acá para que el gorrito vaya creciendo. Entonces, bueno, una vez finalizado, así es como luce por la parte de atrás. Así es como luce por la parte de enfrente. Aquí vamos a subir una cadena. Giramos el tejido y nos vamos a regresar con un solo punto en cada espacio. Entonces, un solo punto en cada uno de los espacios sin dificultades. Ya finalicé, subimos una cadenita, giramos y nos vamos a regresar. Ahora ya vamos a comenzar disminuciones. Para disminuir nos vamos a brincar el primero y el último espacio. Entonces miren, en este no, en este sí. Y vamos a tejer un solo punto en cada uno de los espacios. Únicamente vamos a ir disminuyendo así, ¿ok? En los primeros dos y en los últimos dos. Muy bien, aquí ya llegué a los últimos dos espacios. Entonces me voy a brincar este. En este no, en este sí. Una vez finalizado, subimos una cadena, volvemos a girar y repetimos ese mismo paso. En el primero no. En el segundo sí. Tejemos todos los puntos, un solo punto en cada espacio. Y nos detenemos en los últimos dos. Aquí ya estoy en los últimos dos espacios. Miren, entonces en este no, en este sí. Y tejemos el punto. Subimos una cadena, giramos y volvemos a repetir ese paso. En este no, en este sí. Y así tejemos un solo punto en cada uno de los espacios. Nos detenemos en los últimos dos espacios. En este no, en este sí. Nos brincamos uno, ¿ok? Pues así. Así voy a ir tejiendo. Miren, aquí ya se va formando el gorrito. Así voy a ir tejiendo todo mi gorro hasta que me quede bien poquito, hasta que me quede un punto. Entonces subimos una cadena, giramos. En este no, en este sí. Y listo, pues aquí ya finalicé, miren, ya nada más me quedó un solo punto al final, subimos una cadenita y aquí ya podemos cortar. Miren, así es como luce este gorrito. Ahí está. Y voy a volver a retomar el color rojo y voy a entrar aquí para tejer en puntos bajos un solo punto en cada espacio. Para que no quede fruncido, es que este gorrito queda un poquito fruncido porque estamos tejiendo pues disminuciones así en circular, amigas, y pues queda un poquito fruncido, ¿ok? Entonces para quitarle lo fruncido vamos a tejer alrededor de todo el gorrito. Lleguen aquí a la punta de su gorro, vamos a subir 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ups, la última cadena falló. Así, para hacer aquí, pues miren, la agarradera de su clavito. ¿Okay? Voy a subir una cadenita, me voy a regresar así volteando y voy a tejer puros puntos bajos. Vamos a cerrar con punto deslizado. Y vamos a continuar aquí los puntos bajos, pues como corresponde, ya para finalizar. Una vez que finalicen en este espacio, vamos a cerrar con un punto deslizado, subimos una cadenita y ya finalizamos. Y voy a hacer así varias vueltas y vamos a pasar la hebra así por el centro. Así vamos a preparar como un moñito. Bueno, pues aquí lo primero es colocarle su bigote. El siguiente paso son ponerle unos ojillos. Me encontré estos ojitos locos. Ya quedó listo, quedó muy bonito. ¡Nos vemos! ¡Bye! Besos y abrazos.